panel, I will give the floor to my dear friend. Chapel Lawson, I haven't seen your chapel in quite a while, and you were not long time ago a fellow at USMEC, so wonderful to have you here chairing this panel. I'm very happy to see you, and I'm very happy that Lorena Becerra from Reforma, my dear friend, and Ciro Murayama from INE, and Maribel Sheridan from the Washington Post, and of course, my friend and former fellow Victor Espinosa, now the president of El Colegio de la Frontera Norte. Congratulations, Victor. This is the first time that we have you as the new president of El Colegio de la Frontera Norte here with us. So wonderful. I mean, gracias. Un abrazo para todos. Y es un panel de super lujo. And I hope that you become involved with this exercise. The idea is to do these surveys every 2 years, and we're still debating that because, as you can understand, it has to do with funding. But we're trying our best, and here we are. And Chapel, yours is the floor. I believe this is going to be fully Spanglish. You could do it either in English or in Espanol, no importa. Adelante, Chapel. Un abrazo para los cuatro. De veras, gracias por estar aquí con nosotros. Por estar con nosotros, para los cinco, perdón, porque ya con el chair son cinco maravillosos estudiosos de la política mexicana. Adelante, Chapo. Yes, they are. Thank you very much. Welcome to everybody. Bienvenidos todos. I'm Chapo Lawson. I'm a lowly professor at MIT, and it's a great honor to moderate this panel. I wanted to thank the moderators of this event and the organizers of it, because this is incredibly timely. And it's also wonderful to see that you all have decided to include both academics and people from the policy world together. That I think that's not done often enough, and it can be incredibly fruitful in terms of stimulating academic research on the part of the scholars, and perhaps shedding some light on more theoretical problems that is that would be of use to the policymakers. But it's really a tribute to UCSD that you put this all together, and I hope you repeat it, as Rafael threatened to do. And I should just say, I especially want to thank my very old friends, old in the sense that we've known each other for for many years, not in the sense that they're aging as much as I am, but Rafael and Kate and Tesalia, this is terrific. I haven't seen many of you in person recently, and I wish we could be there at UCSD to mingle and to enjoy the view, but you know, we'll take what we can. A few logistical notes, just a reminder, as Rafael hinted, that in keeping with the bilingual spirit of the conference, presenters should use whichever language they prefer or switch back and forth as they deem fit, and that the same holds for questions. So, hagan sus preguntas, por favor, en cualquier idioma. I have asked each of our speakers to begin with some brief opening remarks of no more than 5 minutes. I will then ask some questions of the presenters, and then we'll turn it over to the group. Based on the subjects on which the presenters wanted to emphasize, I'm going to slightly change the order of the presentations from what was in the announcement that went out. So we'll first hear from Lorena, then from Mary Beth Sheridan, then from Victor Espinosa, then from Ciro, no sé cuál es su apellido, Murayama. Inside joke for those of you who didn't know this about AMLO, who is a consejero ciudadano at something called the INE. You may have heard of it. I'm going to not go through the whole bios of each speaker, but I'll be putting those in the chat. So with that, Lorena, please take it away. Hi, thank you, Chapo. Thanks for the invitation. It's a pleasure to be with all of you today. So I really appreciate being included in this panel. I looked through the survey results. I think they're very interesting. I have some observations regarding this. I would begin by saying that the increased polarization that we are seeing in Mexico, particularly around the figure of President López Obrador, is not only along party lines, in my view. It is also tightly intertwined with socioeconomic and class variables. And this has become more and more evident, particularly in the midterm elections past year. And we are probably going to see them towards the next elections.
Unfortunately for me, the future of democratic institutions in Mexico looks somber when our president is the first to attack them. And this is likely to increase in the upcoming months and up to the presidential election of 2024. I see a particularly important event in the popular referendum that is to be conducted on April 10th. I see a high risk there for the president to start signaling the National Electoral Institute that he has, as he has done previously, with important attacks. Having said this, what we see in recent studies is that dissatisfaction with democracy is great in several countries, emerging democracies in particular, and it is associated a lot with economic discontent. In Mexico, I would also presume that it has to do with the state of security and the presence of cartel-related violence, right? Organized crime. And I would like to just highlight some of the results that we see in the study that was shared to us. And I think that some of the results are I apologize for that. By the figure of the president himself, because since he has made it part of his speech, part of his ideology, and part of his communications to his supporters, the fact that he's attacking institutions all this time, his supporters seem to have also positioned themselves along the lines of institutional attacks. So I'll just briefly mention some of the results that were very of great concern to me. First of all, the great acceptance of the participation of the armed forces on different tasks, some of these that have nothing to do with security, right? The acceptance of the possibility that the president can be able to remove governors. And I saw that question because some of these were like, more like these institutions doing this, but the question was particularly phrased, like, would you agree with the president being able to remove governors, right? Also the perception that the electoral authority is biased toward particular parties, that is very high. Aside from the armed forces, we also see that most institutions that are relevant for Mexican democracy do not have high levels of trust among the populations. The Commission for Human Rights, that is of great concern. The justice system, right? And the perception that there are differences in the rights that the citizens enjoy, including the access to justice. Also, the belief that impunity is widespread. We have also conducted several surveys regarding this with MCCI, the Mexicanos Contra la Corrupción. The legislative power is not well positioned. And I conclude with the 61% that do not consider Mexico to be a democracy, and less than half of the population saying that they are satisfied with the way democracy works. Of course, this has a lot to do with the type of democracy that we have experienced in Mexico, from the municipal level to the federal government. But there is the idea of widespread corruption, capture of institutions, and the failure of democracy to deliver particular results regarding well-being and accountability. I have some suggestions for future studies that we can discuss further on, but I would finish my initial comment with this. That's terrific. Perfect and right on time. So Mary Beth? Thank you so much for the invitation. I think one of the main things we have to do in discussing the future of democratic institutions is to really understand what's going on right now in Mexico. For the first time in a quarter century, the narrative of Mexico's democratization is being seriously challenged. Starting in the 1990s, the parties in power largely shared a vision of Mexico's transition from a one-party system. It involved establishing free elections, a more independent media, a more equitable justice system, more checks and balances on businesses and economic functions. And institutions were created like the INE and the INAI that were hailed as transformative in ushering in an era of democracy. The consensus was that they were imperfect, but it was kind of the architecture of this young democracy. AMLO doesn't believe that. He thinks they are a sham, that they mask the fact that powerful people continue to do what they want, which often involves screwing the poor. I think he understands that institutions have historically been weak in Mexico, that parties and coalitions of influential people often wield power behind the scenes. He obviously has his own personal animus with the INE, which he blames for not being vigilant enough about things like campaign finance limits in the 2006 election, which AMLO sustains that he really won, although he officially lost it. So he's trying to
limit the power of many of these institutions by cutting their budgets or suggesting some of them be absorbed by the government. I think what's easy to miss in the debate about democratic institutions is the depth of these criticisms and concerns. I think there's a caricature of AMLO that he's simply another populist or authoritarian who wants to destroy his critics and build up his own power. While there may be some truth to that, I think it's worth recognizing that there are some real issues with the institutions. I did a story last year about challenges to the ENI, the Freedom of Information Institute, which AMLO has called unnecessary. I was surprised to find a whole body of academic work by Irma Sandoval, then the Secretary of Public Administration, with articles published in respectable publications put out by US academic universities. Her contention was that the ENI had been hailed as this cornerstone of democracy, but it had proven very insufficient in tackling the broad institutional corruption that's characterized Mexico for years. Obviously, you can agree or disagree with her opinions, but the point is, there's a lot of thinking on the left about the institutions and their weaknesses, given the enormous challenges of democracy building in Mexico. I was interested in how even strong proponents of the ENI recognized many Mexicans did not see that institution as particularly meaningful in their lives. AMLO has seized on that fact, and for many Mexicans, institutions like the judicial system remain corrupt, distant, slanted toward powerful interests. And indeed, some of the democratic reforms have been slow or uneven. To be clear, I don't agree with AMLO when he tries to delegitimize the media or other democratic institutions. He makes sweeping generalizations that are both unfair and potentially dangerous. With journalists, there are, of course, media that reflect the agenda of the government or the opposition or business interests, but the strong condemnations he makes become a form of intimidation that also damage the journalists who are trying to do the kind of honest accountability work that's so important for democracy. I think what's most concerning that is that if some of AMLO's criticisms of democratic institutions are legitimate or debatable, it's hard to see how his solutions will make things better. For example, his idea of having the ENI absorbed into the Secretariat of Public Administration offers little hope for making the ENI better. The ENI currently has the ability to challenge the government when it denies a freedom of information request. That would disappear. Thanks to the ENI, there's been amazing investigations by reporters uncovering all kinds of corruption. The idea of weakening the ENI rather than improving it strikes me as very risky. Even in the US, with a long history of democracy, we can see the profound problems when there aren't safeguards for voting rights. I think the left spent many years in opposition and perhaps honed the ability to criticize the government, but they're still new at governing. They don't have a strong track record of developing new institutions or improving the existing democratic institutions. I think that creates a lot of murkiness about the future of democratic institutions in Mexico. Thank you. That's great. Remind me that I owe you two extra minutes. Yeah. Okay. Don Victor. Oh, you're muted still. Ahora sí. Es la primera ocasión que utilizo esta computadora. Entonces, muchas gracias por la invitación, Rafael. Al USMEX, que me sigo sintiendo parte de la institución. Y muchísimas gracias y un gusto compartir estas breves reflexiones con tan destacados analistas y funcionarios electorales y amigos. Hice la tarea que me pidió Chapeo de una frase que sintetizara, digamos, la reflexión. Y también voy a hablar más en términos del nombre de la convocatoria de este panel, que es Visions on the Future of Democracy, ¿no? Visiones sobre el futuro de la democracia. En la primera intervención breve, algunas reflexiones del diagnóstico, digamos, y en la segunda reflexión, por dónde pudiera, desde mi punto de vista, transitar el proceso de consolidación democrática en México. En primer lugar, creo yo que la oración, digamos, que pudiera resumir esta parte es que la democracia política en México
es producto de un largo trayecto de reformas político-electorales. En la historia reciente de México, pocos fueron los acuerdos, pocos son los acuerdos entre los analistas en términos de la interpretación de las grandes transformaciones históricas nacionales. Una de ellas es sobre la transición. Decía Manolo Alcántara, un estudioso de la transición, que las transiciones exitosas y paradigmáticas como la española, el tiempo que tomaban o que tomaron fue aproximadamente 3 años, entre un evento disruptivo, un cambio, etcétera, ¿no? En el caso de España, la muerte del caudillo en 1975 y la culminación del proceso, que normalmente culminaba en una nueva constitución. Pues en México ni en eso nos hemos puesto de acuerdo, y hay quien dice que la transición empezó en el 68, otros dicen que en el 97, con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno de la Ciudad de México, otros más dicen que en el 2000, ¿no? Con el triunfo de Vicente Fox a la presidencia, y hay quien dirá que en 2018, ¿no? Pero no nos hemos puesto de acuerdo, y los 3 años clásicos pues no tienen nada que ver con México, pues es un lapso larguísimo. Pero la transición democrática mexicana efectivamente no fue producto de grandes rupturas, de actos heroicos o de muertes emblemáticas. Al parecer fueron procesos lentos que se fueron fraguando por largos periodos y terminaron expresándose en adecuaciones a las reglas electorales que condujeron por un sinuoso recorrido de liberalización política. Ante la falta de estos acuerdos que nos han caracterizado a las fuerzas sociales y políticas para transitar hacia la democratización del país, la única opción viable parece provino de los procesos electorales. Y aquí quiero citar a mi querido director de tesis en la Complutense, Rudolfo Paramio, que me decía que en México el problema era que la palabra acuerdo era sinónimo de transar en lo oscurito, ¿no? Es decir, no estaba en el vocabulario de las fuerzas políticas acordar, y al parecer no sigue estando. Se ve muy mal, digamos, que alguien de un partido o de otro lo vean tomando un café, porque seguro están transando, ¿no? Es decir, y lo sabemos bien, que gran parte o la cultura política mexicana se caracteriza por la desconfianza. Por eso hemos tenido que tener, a partir de 1990, un árbitro electoral, ¿no? Y hemos tenido que hacer cada vez más sofisticadas las reglas y las normatividades electorales, empezando por una credencial electoral infalsificable, porque todo era desconfianza. Entonces, esta desconfianza signa la cultura política. Entonces, debido a esta peculiar vía a la democracia política, explica también las transformaciones, las limitaciones de las transformaciones institucionales. La destitución autoritaria en México, ya termino porque ya puse el cronómetro, la destitución autoritaria en México nunca se dio, y entonces no consolidamos una transición, un diseño, aprobación, puesta en práctica de nuevas reglas del juego, porque nunca logramos, digamos, dar ese paso imprescindible en las transiciones, que es la destitución autoritaria y la nueva institucionalidad. Creo yo que ahí estamos empantanados, que eso explica en mucho de lo que nos ha sucedido en los últimos años en términos de la concepción que tenemos de la democracia. Y en la otra parte abordaré pues un poco por donde yo veo un camino para consolidar estos procesos. Muchas gracias. Perfect. Thank you very much. Ciro. Gracias, Chapel. Gracias a Rafael y al equipo de la Universidad de California en San Diego por la invitación a este interesante panel
y con quien tengo el gusto, con quienes me han invitado hoy a compartir las reflexiones. Yo creo que México vive en este momento una profunda tensión entre dos fuerzas opuestas. Una es el pluralismo en todos los órdenes de la vida de la sociedad mexicana. Una sociedad denominadamente plural, compleja y diversa. Y frente a ese pluralismo que comprobamos en todos los temas a los que nos acerquemos, hay en el otro polo la pretensión de concentrar y reconcentrar el poder en la presidencia de la República, afectando la división clásica de poderes, afectando las instituciones construidas durante décadas de reclamo y cambio democratizador, y contaminando el precario ecosistema democrático que vive México. Me trato de explicar. Desde mi punto de vista, desde la presidencia de la República y desde el poder, no se reconoce ningún mérito al avance democrático que hizo México en las últimas décadas. La historia empezó el día del triunfo de López Obrador. Todo lo demás, desde su discurso, había sido simulación, arreglo entre élites, pactos de corrupción. No había habido movimientos sociales legítimos, partidos que fueron conquistando espacios, medios de comunicación que se fueron democratizando, un poder judicial que se fue independizando. No hubo una construcción democrática, sino una aparición democrática. ¿Cuál fue ese momento mágico? El triunfo del actual gobierno. Desconociendo que en realidad el avance y la edificación de reglas e instituciones democráticas permitieron el triunfo de López Obrador, que es totalmente legítimo y se debe a sus méritos y los de su partido. Hay, por lo mismo, por este desprecio a lo que había ocurrido en México, un conjunto de ataques a todo lo existente, al Poder Judicial, a los jueces, a los medios de comunicación, las instituciones autónomas que se hicieron para velar por la competencia económica, por la asignación no discrecional desde el presidente de las concesiones de radio y televisión, el Instituto de la Transparencia, el Instituto Nacional Electoral, todos son sospechosos, son burocracias que hay que eliminar y absorber sus funciones desde el Ejecutivo Federal. No lo ha dicho así, debo reconocerlo, en el caso del INE, pero sí hay un ataque sistemático. A pesar de la fuerza del discurso presidencial, lo cierto es que en México no podemos decir que hay un nuevo partido hegemónico, como sí existió durante muchos años del siglo XX. Si nosotros vemos los niveles de votación de Morena, están por debajo incluso de los que tenía el PRI ya cuando empezó su declive en los años 90. En la elección del año pasado, 1,500,000 de ciudadanos más votaron por partidos opositores que por la coalición gobernante. De tal manera que ese pluralismo sigue presente. El presidente ha dicho que va a impulsar una reforma electoral, aunque las elecciones son de lo poco que funciona en México, a diferencia del sistema de salud, educativo, de la seguridad, de la mala marcha de la economía. ¿Qué está proponiendo? Eliminar la representación proporcional, lo cual afectaría los derechos de las minorías políticas. Es un contrasentido viniendo de la izquierda, que siempre reivindicó la representación proporcional, y disminuir las capacidades y las facultades del Instituto Nacional Electoral detrás de un discurso de austeridad, pero que puede, si se lleva a cabo sin cierta racionalidad, poner en riesgo, creo yo, incluso las capacidades del INE de cara a la elección de 2024. 5 minutos, gracias. Yes, right on target. And thanks to everybody. So I will now abuse moderator's privilege to ask a couple questions myself.
And then we will turn it over to others. And I hope people will also feel free to direct comments to one another on the panel if they wish. But I want to start with something that Mary Beth alluded to in her presentation, which is that people are not particularly enamored necessarily of the checks and balances we associate with the liberal part of liberal democracy when they don't think there's been any kind of fundamental social and political reform and their own life prospects and social mobility haven't changed very much. And I wonder if you all see any validity in the way I've just laid it out right now. I won't put words in Mary Beth's mouth, but I don't particularly think voters are very smart or citizens are particularly sophisticated in their reasoning about politics, but I also don't think they're thoroughly dumb. So I think they're perceiving something in AMLO that they view as at least necessary and probably quite desirable for Mexico. So stipulated that he has no respect for checks and balances and that we are moving as fast as he can toward some kind of delegated democracy, Guillermo O'Donnell style. Nevertheless, what is the source of the appeal? So let's go backwards here, and let me start with Ciro first, and then we'll go to Victor and Lorena and Mary Beth. Okay. I don't know if my question was sufficiently clear, or if I should repeat the question, but I guess think about what is the appeal, and let's assume that voters aren't totally misled or dumb, that they see something very appealing in AMLO or something they at least think is necessary for Mexico. What can we do about that? Well, why does it exist and what can we do about it? Decías, creo que con mucha razón, que en México la movilidad social no ha cambiado mucho. Y creo que hay un problema estructural que está afectando el desempeño de la democracia mexicana desde hace años, y es que la democratización coincidió en el tiempo con un momento de freno, de disminución del crecimiento económico, de disminución importante de los niveles de pobreza. No se ha logrado afectar la pésima desigualdad. Es decir, los problemas ancestrales de México que la democracia prometía resolver no se resolvieron y encima se agravaron otros, como el de la inseguridad. Es decir, la insatisfacción que hay con la democracia mexicana tiene fuertes nutrientes y son reales. Y creo que López Obrador en buena medida identificó ese hartazgo, la indignación con la corrupción, por supuesto. Y sin embargo, lo que él está haciendo, creo yo, es poner en una misma caja los problemas con lo que fueron avances importantes y que está menospreciando el logro en derechos políticos, en construcción institucional, y que todo ello para él está resultando un obstáculo y un estorbo. Entonces, creo que tomando un discurso de cansancio social muy legítimo, está al mismo tiempo impulsando una agenda que lamentablemente yo no puedo sino considerar como autoritaria. Y me gustaría lo contrario, que pudiéramos exigirnos como país No, you're back. You're back. Go ahead. Rewind 10 seconds. No, just finish what you were saying because you froze briefly. And you're muted. Sorry. Thank you, Chapel. Pero yo creo que corremos el riesgo de no resolver los problemas estructurales de México por la ruta que nos está proponiendo el presidente y sí lastimar los avances en materia de derechos político-electorales que habíamos conseguido. Terrific. Victor, do you want to jump in on this point as well? Sí, gracias. Coincido con el diagnóstico que explica de alguna manera
la llegada de Andrés Manuel que hace Ciro. Yo creo que en su proyecto, había unas condiciones de una corrupción galopante que lastimaban, laceraban a la sociedad, la desigualdad social que se había generado, índices de violencia altísimos. Y yo creo que la prioridad en términos de marginar de alguna manera el ámbito político es el bienestar social. O sea, la percepción de Andrés Manuel López Obrador es que hay una desigualdad brutal y entonces que era urgente atacar esos problemas de bienestar social, pero se conjuga con un problema estructural. Yo creo que el autoritarismo al que se alude tiene en México una causal estructural. Es el sistema presidencialista, no tanto las facultades normativas que están en la Constitución, sino las facultades metaconstitucionales que desde Carpizo había definido. O sea, el presidencialismo mexicano está más cerca del autoritarismo que de la democracia. Y esto es válido para todos los regímenes presidencialistas en el mundo que están transitando a formas diferentes del régimen político. Y eso no se ha cuestionado en México prácticamente por ningún actor político. Es decir, como que el problema es estructural en términos del autoritarismo que pervive, porque el sistema presidencialista es personifica. Y esto se reproduce en toda la estructura. Los gobernadores, los alcaldes, es un sistema presidencialista que baja de arriba a arriba hacia abajo y que personaliza todo. Y entonces, todo se lo debemos o se lo achacamos al presidente, quien esté. Y así ha sido en los últimos años. Por eso, mi propuesta ha sido que debemos discutir cómo transitamos hacia un nuevo régimen político semipresidencialista, que es yo lo que planteo. I'm dying to weigh in on this as a political scientist, but let me allow Lorena and Mary Beth to go ahead first. Sure. So here, obviously, as a person who studies public opinion, I do have a lot of faith in citizens and in the way they form their opinions. I think citizens may not be sophisticated or politically very keen, but they are not irrational. And Mexico cannot particularly be characterized as a country that has had strong democratic institutions, independent institutions, or checks and balances, because we never really have seen this in action. So the population in Mexico really does not see a benefit in having this, except for instance, for the INE. And since the IFE, you know, it had had strong popular support. I do have to say that López Obrador begun his last campaign by appealing to segments of the population that felt systematically excluded by the previous system. And this gave him a very big boost. But he added groups that were not particularly leftist or would have supported him in previous elections. Let's remember that he lost two presidential elections before 2018. I think that without the dissatisfaction with the PAN and pre-governments at the national and subnational levels, and the grotesque corruption that we witnessed with the government of Peña Nieto, AMLO would have never achieved the kind of support that he did in 2018. Right now, he is no longer in historical levels of approval, but he is not rejected by a critical mass of the population. First of all, because he still credibly appears to be different from the previous system. And secondly, because there really is no alternative in the opposition. I do see in the numbers that we have in Reforma an increasing opposition to the president and to his party, but this opposition is not necessarily favoring a particular party from the opposition ranks. And with the numbers that we see right now, the economy, the insecurity, the violence, et cetera, AMLO and his party should really be headed to a defeat in 2024, but we are not seeing this. And this has a lot to do with his discourse. It's very popular. And he is very successful in making his followers incorporate into their belief systems what he tells them to. So I think this explains a lot of it. That's great. Perfect. So I lived in Mexico in the 90s as a reporter, and then I came back 3 years ago, and I really lived those early days in which the INE was a new institution, the INAI was the idea of it was being formed. And I
completely and heartily applaud the efforts by activists and political parties and so on to create those institutions. I think they were have been extraordinarily important. I think the tricky part is simply that the sort of democratic process rested on a rather fragile base, in the sense that, as you say, so many people continued to experience such, you know, the profound inequalities of income, felt themselves, there really wasn't a transition in the judicial system in an important way, et cetera. There are so many parts of the system that kind of didn't change. And so I think that explains in part the, you know, some of my friends who were really part of forming, say, the INAI were so disappointed and so hurt by the criticism that it's received. And I completely understand that. But I think there was a sort of fragility there that perhaps wasn't evident at the time, that these institutions were not, the democratic transition wasn't perceived as such by many people. And I would just close by saying, I used to cover Venezuela sometimes, and I thought in the early days of Chavez, the opposition really failed to think about what was it about Chavez that attracted people. I mean, Venezuela was a democracy and a pretty proud one. And many of the people that I knew sort of in the elite thought that Venezuela had done a pretty darn good job at democratization. And I think there was a sort of failure of the opposition to think about and understand what went wrong, in a sense, why Chavez was popular. And in the early years, he truly did win elections in a popular vote. And I sometimes think that the Mexican opposition falls into a bit of the same trap, that there's a sort of failure to analyze their own platforms and ideas and try to understand what this election meant. This is great. Before I go to my next question for the group, I wonder if there are any two-finger interventions here on this point from people in the audience. That is, questions that are directly on target. I know that I'm keeping a list of people who asked to ask questions. One is to Salia and one is Kate Brune, but I'm not sure if it was on this subject or a different one. Right. Seeing no two-finger questions, I guess I'm going to ask my magic wand question now. If you tuviera una varita mágica and you could wave it just once at the problems of Mexican democracy right now, what is the thing that you would solve? What's the biggest problem that seems really pressing and yet potentially tractable? And I'll defer to you all in which order you want to go. I mean, this is kind of a biggie, but I think that one of the things that is to me a little frustrating about the political debate in Mexico is how it's a, you know, diálogo de sordos. Oftentimes there's often really not a dialogue, and what passes for political discourse is often theater, like the president's mañaneras and his spectacular presentations of journalists' incomes and so on. I mean, this is not a debate. This is not a way of improving things, right? And I think sometimes in the debate about Mexico's democratic institutions, my own feeling is the big missing subject so many times is how to really start to address in a serious way the problem of violence, because what I see is parts of the country really slipping under criminal governance, slipping under control of armed groups in a way that is just stunning. And if you I feel like sometimes in Mexico City, what is going on in some of these places, Zacatecas or Michoacán or something, or Tamaulipas, it perhaps doesn't, it's not immediate. But really it strikes me that the problem of violent crime groups is penetrating government institutions to such an alarming degree that I think there's a whole host of subjects that are completely legitimate subjects for improving democracy. But the fact that
the security and justice systems seem to get relatively little attention beyond obviously all the reports of violence and the concerns about militarization, all completely legitimate, but anything in terms of solving this massive problem, I just feel like it doesn't seem to get the importance in the debate that it deserves. Go ahead, Ciro, please. Gracias. Yo quiero decir tres cosas sobre lo que han comentado. A ver, sobre la preocupación de la población porque haya check and balance, división de poder, que podría parecer secundario. Lo cierto es que los datos nos reflejan que la gente sí ha apostado por cierto equilibrio de poder. Doy dos ejemplos. López Obrador ganó la presidencia en 2018 con 30 millones de votos. Como somos un país muy presidencialista, también mentalmente, nos fijamos en eso y no vimos los resultados al Congreso. Pero los resultados al Congreso, los partidos de López Obrador tuvieron 25 millones de votos. Quiere decir que hubo 5 millones de electores que le dijeron, López Obrador, tú vas a Palacio Nacional, pero vas a tener un contrapeso en el Poder Legislativo. Hubo 5 millones más de votos para las oposiciones que para los partidos de López Obrador a la Cámara de Diputados y al Senado respectivamente. Pero la cláusula de gobernabilidad que puso el PRI en la Constitución hace mucho y que hoy sigue en el artículo 54 y permite una sobrerepresentación del 8% entre un porcentaje de votos y de escaños, más una trampa que se dio y que dio lugar a que Morena, con el 37% de los votos en las urnas, se presentara a la instalación del Congreso con más del 50% de los diputados, violando el límite del 8%, permitió esa sobrerepresentación. Y en la elección del año pasado, una vez más, a pesar del gran aprecio que tiene entre la población el presidente, en los votos hubo más votos por las oposiciones que los partidos del presidente. Lo que pasa es que el sistema electoral mexicano tiene una falla en la traducción de votos en escaños. La mayoría de votantes en 2021 se volvió minoría de legisladores y la minoría de votantes tiene la mayoría de la Cámara de Diputados. Eso es una afectación al derecho a la representación y quizá es el tema más necesario de cambio en la reforma, en una eventual reforma electoral, pero lo que está proponiendo el presidente es justo lo contrario, desaparecer la representación proporcional para que el partido que tiene mejor desempeño territorial se quede con incluso la mayoría calificada, aunque los votos le estén dando alrededor del 36% del apoyo, que se traduciría en un porcentaje mucho mayor de legisladores. Creo que ahí hay una asignatura pendiente para la democracia mexicana. Actually, I would like to add. Can I add to Ciro's comment? Yeah, absolutely. Okay, thank you. So I agree with what Ciro is saying, and I think this is very important because we did see in 2021 that the voters were being able to punish their bad performing governors, and this resulted in huge success for Morena at the governorship level. But Morena was punished and the president was punished in the midterm, the congressional elections. And we also saw this in regional level. We saw this in Mexico City. We saw this in the state of Mexico. We also saw this in particular segments of the voters. We saw this in the higher educated levels, in the middle classes, in some of the younger voters. And I think this is very important because I do believe that Mexican democracy has a way of balancing itself out. And I think we are actually going to see a road to 2024 that will make it possible for us to witness huge surprises. We see close to 70% turnover at the municipal level. We're going to have concurrent elections with half of the states in 2024, where Morena is going to be put to test, right? But the one thing when you were asking about the magic wand, I do have to say it's institutions. And I think I'm very concerned about the dismantling of institutions by the president.
By the way, he has attacked autonomous organizations, organizations that have oversight capability and counterweight capability. But this also has to do with something within the institutions. It's incredible that we see the ministro Saldívar, you know, some of the things that he has done, some of the members of the CRE, right, the Comisión Reguladora de Energía. So the people inside these institutions have not helped the strength of institutions. So I think I'm very concerned that if we have a more radical Morena presidency after 2024, then we're probably going to end up with even weaker or just non-existent institutions. Sí. Tiene mucha razón, Ciro, en esto de la representación proporcional. El problema, creo yo, Ciro, que también todos los partidos han planteado la reducción de la representación proporcional. Está documentado tanto el presidente Calderón, el presidente Peña Nieto y ahora, o sea, se compiten entre ellos a ver quién reduce más en la representación proporcional, que yo no estoy de acuerdo tampoco. Habría que pensar a lo mejor, incluso yo soy partidario de un congreso de pura representación proporcional como en España, ¿no? Pero ¿por qué ha sucedido esto? Porque el discurso de muchas décadas que ha calado en la población es que los partidos políticos no sirven para nada, que los congresistas no hacen nada y que solo cobran sin hacer nada. O sea, este discurso está muy fuerte y claro que gana muchos adeptos cuando alguien dice vamos a desaparecer la representación proporcional, son demasiados diputados. Pero si uno hace un estudio, o como se han hecho, del tamaño de los congresos respecto a otros países, resulta que México no es de los más grandes, para empezar. Y lo otro, que hay un problema y una paradoja que surge del sistema presidencial, que es que cuando hay más check and balances, es decir, cuando hay más división de poderes, es cuando hay gobiernos divididos, ¿no? Es decir, cuando el partido del presidente no tiene la mayoría absoluta en el Congreso. Pero ¿cuál ha sido el discurso? Que no se puede gobernar porque no se permite ninguna reforma, que no hay condiciones, ¿no? Que era la queja, por ejemplo, del presidente Fox. No me dejan gobernar porque no tengo mayoría absoluta. Entonces, ha sido este el discurso también. Por eso yo pienso que debemos de transitar a un régimen semipresidencialista en donde quien gana la mayoría en el Congreso nombra al primer ministro y el jefe de Estado o presidente es electo. Entonces, eso estructuralmente rompería esta discusión de cómo hacer y la negociación sería para constituir gobierno cuando terminan las elecciones, ¿no? Para elegir un primer ministro. Pero por eso yo digo que el régimen presidencial no permite, ¿no? Y siempre va a estar este discurso y siempre va a estar la tentación de decir vamos a desaparecer al Congreso incluso, ¿no? Porque no sirven para nada, pero para mí es un problema estructural. But I mean, conversely, on this point, I can't help myself as a political scientist. I mean, what presidentialism does do is create another veto player and thereby more or less guarantee the independence of other institutions such as the judiciary or comptroller functions or institutions like the INAI and the INE. And those in a Westminster system, there are simply no checks on the prime minister once that person wins a majority or a plurality in the case of the pure Westminster system, right, of the vote. And then they can do whatever they want. So all the problems that people are concerned about would be grossly magnified in a proportional representation parliamentary style system. I throw that out there to just underscore the nature of the trade-offs involved, is that checks and balances is another way of saying veto players. A government that can exercise, can act with energy, as Alexander Hamilton put it, is another way of saying a government that is not well constrained. So I don't know. I did see a question from Javier Tellerías, who I think is joining us by phone, but
Then I can't tell if the hand went down, but Javier, if you want to ask a question, now would be a good time. Otherwise, I'm going to turn it over to Desalia and then to Kate Brune, both of whom had their virtual hands up. All right, Desalia, why don't you go ahead? Okay. Pues muchas gracias por esta conversación. Realmente ha sido bastante interesante escucharlos. Y yo quisiera empezar con algo que dijo Lorena hasta el principio, ¿no? Que mencionó un par de estadísticas de puntos de la encuesta que parecen ser preocupantes, ¿no? Este apoyo a las Fuerzas Armadas, la disminución en confianza en ciertas instituciones, ¿no? Y este punto se reforzó después con Mary Beth Sheridan cuando dice, bueno, antes se creían que estas, o sea, creían en estas instituciones, sí, eran imperfectas, pero bueno, igual eran mejor que nada, ¿no? O sea, esta idea de tener como una idea más razonable o más balanceada de estas instituciones, ¿no? Pero por otro lado, tener una opinión pública que parece preocupante porque parece estar apoyando pues, ideas bastante antidemocráticas, por otro lado. Entonces, bueno, con eso en mente, yo quería preguntarles al panel y realmente a todos, ¿no? Y también pensando en que en algo que había dicho, creo que fue Chap y luego otros también, que quizá podemos entender de cierta forma, o entender por qué estas opiniones preocupantes o estas dudas sobre instituciones surgen, ¿no? Si el ciudadano no está viendo que su bienestar está realmente siendo cuidado por las instituciones, bueno, quizá podemos entender eso, pero por el otro lado, tampoco queremos caer en un mundo en el que los ciudadanos tengan este tipo de opiniones, o sea, que una mayoría de los ciudadanos tenga ese tipo de opiniones, que crea que las Fuerzas Armadas tengan, deben de tener más rol que jugar. Entonces, bueno, con ese preámbulo quería preguntarles, ¿en quién ponemos la fe? Who do we put our faith in? ¿Los ciudadanos en que cambien en tratar de cambiar estas opiniones por medio de educación, de cultura, de lo que fuese, ¿no? O ponemos nuestra fe en las élites que están dentro de estas instituciones, ¿no? En cambiar a esta gente que creo que se mencionó hace rato, ¿no? Le dan un mal nombre, ¿no? A las instituciones como tal. Entonces, un poco quería, pues, saber sus opiniones, ¿no? Igual y no es nada más uno o el otro, igual es en las dos, pero ¿en quién ponemos la fe? ¿En quién confiamos para que algunas de estas cosas pues vayan cambiando? Okay, so bueno, te voy a contestar en español. La verdad es que yo creo que no sucede en el vacío. Estas opiniones son escandalosas y son preocupantes, pero responden a la realidad que viven todos los días. O sea, hay lugares en el país en donde les da miedo que sus hijos vayan a la escuela solos porque no van a regresar. La gente tiene miedo, ¿no? De ser asesinado, secuestrado, extorsionado, lo que tú quieras. O sea, las balaceras que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? La cantidad de muertos civiles, de niños, ¿no? Que ya no, parece no haber límites y parece no haber una garantía mínima de seguridad ni procuración de justicia. Entonces, es natural a mi manera de ver que ante una situación así, la radicalización en términos, ¿no? Que la gente esté dispuesta incluso a sacrificar libertades con tal de tener una garantía de por lo menos de que van a estar protegidos. De hecho, cuando empezó la propuesta de la Guardia Civil, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta y el 82% estaba a favor de que existiera esto y que la seguridad pública estuviera en manos de la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque están muy, muy preocupados por lo que viven en el día a día. De hecho, el otro día en un diplomado estaba yo compartiendo unas láminas de cuando estábamos en la presidencia de Felipe Calderón. Y en las regiones más violentas de México, ¿no? Definidas por nivel de homicidio doloso, hasta el 46% de la gente nos decía que estaría a favor de la pena de muerte por personas que roban coches, ¿no? O sea, a ese nivel estaban, ¿no? Y entonces yo no creo que sea un tema de cambiar las opiniones. O sea, yo creo que tiene que mejorar el país y yo por eso, yo sí creo que la fe tenemos que ponerla en los ciudadanos. Por eso digo, sí, no son sofisticados, pero sí toman decisiones racionales, sí salen a votar cuando tienen que salir a votar, sí saben por quién votar,
y sí saben escoger entre el menor de los males, porque hoy por hoy, digo, a diferencia de a excepción de la elección de 2018, en donde sí creo que salieron, y en la de 2000, que salieron con mucha fe a votar por un cambio, en general la población mexicana, desafortunadamente por el mal desempeño que hemos tenido de la mayoría de los partidos políticos y de sus gobernantes, acaba saliendo a votar por el menor de los males, ¿no? Entonces yo sí pondría la fe en los ciudadanos, básicamente, porque sí creo que son capaces de responder a su realidad, de hacer cambios y de tener esta interlocución con sus gobernantes. Anybody else want to get in on this? Because go ahead, Victor, because I would if nobody else does. Exactamente. Hasta el viernes 4 fui consejero distrital del INE en uno de los distritos más marginados de la ciudad de Tijuana, junto con el 4. Y yo hacía una reflexión en uno de los recorridos para donde vamos, se instalan las casillas, y publiqué un artículo de periódico que se llamaba Les Falta Barrio. Es decir, en donde hacía notar entre las condiciones en las que vive la población marginada y la clase política, la distancia enorme, y me refiero a partidos políticos que decía, ¿cuándo habrán venido un candidato a ver realmente cómo viven los ciudadanos y tratar de entender? Porque cuando uno ve las campañas dice, no, pues hay candidatos que nunca han pasado ni conocen esa realidad. Entonces, esa realidad nos explica mucho lo que dice Lorena, o sea, cómo viven y entonces cómo muestran sus preferencias a alguien que venga a protegerlos, las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional o la Guardia Civil, ante la delincuencia cotidiana y las condiciones míseras en las que viven, ¿no? Entonces, sí, tengo la fe del lado de los ciudadanos, pero hay una enorme responsabilidad de la clase política porque no entiende lo que está pasando abajo en México, ¿no? Y yo creo que eso se ve muy claramente en las campañas políticas, ¿no? Cero. Gracias. Pues yo creo que la fe debe estar sí en la ciudadanía, pero la ciudadanía no solo en abstracto, también en la ciudadanía que se organiza, que se hace cargo de agendas de reivindicación democrática. El movimiento feminista ahí está con todo su auge, el papel de los medios de comunicación, el papel de la academia. Pero paradójicamente, todo esto que estoy hablando, que son piezas de un engranaje democrático, una academia crítica e independiente, un periodismo crítico e independiente, una sociedad civil activa y movilizada, todas esas expresiones son atacadas, minusvaluadas desde el discurso del poder. Ese es el problema, que hay una reacción al ecosistema democrático de una manera muy agresiva. Y eso es lo que a mí me preocupa, que lo que necesitamos para tener una conversación de inclusión tolerante se está volviendo una descalificación permanente con una muy profunda polarización. Y si la violencia está en las calles, como lo estamos viendo, es muy peligroso que exista un discurso de exclusión y de condena hacia todo el que piensa diferente desde el poder. Es decir, sí creo que estamos frente a una tentación autoritaria muy grave, porque bien dice Víctor, Peña Nieto y Calderón propusieron reducir la representación proporcional, sí, pero reducir hoy y siempre paradójicamente es el que está en la presidencia quiere reglas que son distintas a las que reclamaba cuando estaba en la oposición. Es decir, hay una profunda incongruencia democrática. Pero nunca había sido la propuesta tan extrema y nunca había estado tan cerca. Porque si el PRI, y aquí hay que hablar también de la responsabilidad de las oposiciones, porque no ha habido una sola reforma constitucional en este gobierno que no haya tenido el visto bueno de las oposiciones o de alguna parte de ellas, porque los ciudadanos nunca le dieron la posibilidad de cambiar por sí mismo la Constitución. La reforma de la Guardia Nacional, que ustedes mencionaban, educativa, en fin, ha tenido esos. Y yo creo, Maribeth hablaba de la irrupción de la violencia, yo creo que México está viviendo un proceso
de expansión de la violencia y de privatización de la misma. Cualquier privado ejerce la violencia en cualquier ámbito de la vida. Y ahí creo que el Estado mexicano está renunciando a su obligación de mantener el monopolio del uso de la fuerza. Y quizá es el único monopolio al que este gobierno está renunciando. This is great. I am censoring myself, even though I desperately want to respond to that question from Tesalia, but I promised Rafael and then Kate Bruin that they could ask questions. So why don't you both ask questions and then we'll go to our panelists. Rafael first. Okay, Kate, you were first. No. I know my role. Okay, that's fine. Okay. And I'm used to censoring myself. Yo tengo dos comentarios, pregunta. El primero era, digamos, sabemos lo que quiere AMLO. AMLO quiere una presidencia imperial, eso nos queda claro. Y entonces la pregunta es, ¿en cuáles de los actores de la oposición o que pueden limitar ese poder debemos de poner mayor énfasis? Y ya de alguna manera Ciro lo estaba contestando, porque son las instituciones, yo diría, los partidos políticos, toda la oposición y el periodismo. Y ahí, digamos, de alguna manera, Ciro, contestaste de una manera creo que muy clara, diciendo es que estos están siendo atacados sistemáticamente desde el poder y, por lo tanto, están siendo, de alguna manera, disminuidos y debilitados. Me parece muy importante. Si esto es así, a mí me parece que lo que nos falta entender bien en México, Lorena y Ciro y los demás, es la polarización. Es decir, ¿qué pasa, digamos, porque hay estos seguidores de AMLO que, a pesar, digamos, de la evidencia de los ataques institucionales, están con él? Entonces, ahí me parece, digamos, que, por ejemplo, habría que traer el ejemplo de Estados Unidos, donde es como que bastante más claro quiénes son los seguidores, los trumpistas, por decirlo así, quiénes son estos conservadores del Partido Republicano, donde hay una gran dosis, digamos, de racismo, donde hay una gran dosis de enojo, hay una gran dosis que sienten que pronto van a ser las minorías por las que los crecimientos de las minorías demográficas. Entonces, me parece que hay más claridad y creo yo que tendríamos que poner más énfasis en preguntarnos sobre esta polarización. Es más por un tema de clases, me parece que lo mencionaba Lorena, más un tema por el tema socioeconómico, pero me parece que necesitamos mucho entender mucho mejor esta polarización. Porque sí, lo preocupante de esto es que efectivamente no me gustan las comparaciones con Venezuela, pero tengo que hacer una aquí, Maribeth, y es la siguiente. Yo me acuerdo mucho en el 2005, cuando hubo un ataque al consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, que echaron una granada. A mí me preguntaba alguien en la radio, oye, ¿alguna vez podría México ser tan violento como Colombia? Yo dije, yo creo que sí. Me habló el entonces canciller, me dijo, ¿qué, estás loco? Eres un irresponsable. ¿Cómo puedes decir que México va a ser tan violento como Colombia? Ahora México es más violento que Colombia. Y entonces ahí me da lo que acabas de decir, Maribel, de Venezuela, digamos, de estas oposiciones que no logran aglutinarse, que se dispersan, ayudados por ellos mismos, pero también ayudados por el poder. Entonces, un poco la pregunta sería, la reflexión, ¿qué más tenemos que estudiar de las oposiciones y qué más tenemos que estudiar de esta polarización? Porque creo que por ahí está la respuesta, porque me parece que la lógica de AMLO es impecable. Él quiere, como bien decía Ciro, monopolizar todo lo posible. Adelante, Kate. Thank you. I want to bring the discussion back a little bit to the questions that really began our desire to do this survey in the first place, which is that despite perceptions that among elites that Mexican democracy is declining, satisfaction with democracy went up. And that same thing happened in Venezuela. Even in some of the early years when things were starting to go bad under Chavez, satisfaction with democracy was higher in Venezuela than it was in most of the rest of Latin America, including countries where democracy was, according to experts, in much better shape.
what is going on? Is this a question of fixing the institutions? And the INE is a remarkable institution, given what's been going on in the US recently. I wish we had a national electoral institution in the United States. It might prevent some of the Republican attacks on electoral institutions in the local areas, but it's not perfect. I think it's overburdened. I think Maria is right. I think it's trying to do too much with too little. It could be fixed, but what would that really accomplish? Would it change the willingness of Mexicans to support anti-democratic movements? Would it, is the focus on institutions misplaced? Should we really be focusing on some of the things that you all were mentioning earlier, which is that Mexican democracy, however it performed institutionally, wasn't delivering what people wanted. It wasn't delivering security. It was not delivering economic growth. It was not delivering a reduction of inequality. If we're trying to save Mexican democracy, what do we need to do? Do we need to fix the institutions, or do we need to fix the performance? This is great. Before I turn it back to the panel, I'm going to just paraphrase a question that appeared on the chat because Javier was kind enough to put his in writing. And I will paraphrase it because it's related to another question that I had as well. Just that, the role of the citizen in a democracy is very indirect. And ultimately, elites have to collaborate and act together to redesign economic policies that are probably beyond the grasp of many ordinary citizens. Ordinary citizens can decide whether they like those policies or not, decide whether they like the result or not. And some portion of citizens can always express their views on specific issues of policy, but they're quite complicated, and the elites are going to have to be the ones to work together and devise new policies. So in 2000, my impression was that Mexico had a system of concessionary capitalism in which profits were privatized to the small number of owners of large corporations who often enjoyed something like a monopoly position in their industry, while losses were socialized to the taxpayer in the form of things like FOBAPROEPA. And I don't know that despite increases in competitiveness, poverty alleviation programs, that model has really changed dramatically in Mexico. And that my sense is that that continues to fuel the same sort of populist enthusiasm for López Obrador, unencumbered by any sense of needing to be constrained by independent institutions, as long as that issue is addressed. So I think this gets at Javier's question, which is, how have we changed the economic model really as much as we think we have, even though we have made progress at building enviable democratic institutions when it comes to managing elections? All right, so now I'm gonna turn it over to the panel and let people take a swing at any of these questions that they want to. And Mary Beth, since I owe you 2 minutes and also you were much briefer in your other answers, you should go first. Actually, thank you, but I'm gonna pass for the moment, and I may come back at the end. Fair enough, Lorena. Okay, so I would like to answer 2 questions. One is the one that Mary Beth positioned in the table between performance and institutions. And I'm very concerned about institutions, although I think that we still have functional institutions, at least in the necessary institutions that we need for democracy to go on in Mexico the way we know it. So I think performance is very important because we have seen the citizens being able to re-elect parties and governors or municipal presidents, not governors in Mexico, we don't have that, but we see municipal presidents being reelected when they have good performance. We see the parties being reelected or the continuance of parties at the government level when they have had good performance. And it's in particular subjects that this happens. And it has to do obviously with economy, with security, and with absence of at least the grotesque levels of corruption that we have seen. Because in Mexico, we do see a lot of tolerance for minimal levels of corruption. And also, this may be going down.
Ahora, en términos de lo que preguntaba Rafael de la polarización, a mí me parece que sí se está percibiendo en líneas clasistas. Y en particular, creo que hay un segmento que es muy importante, que es el segmento más escolarizado, que en 2018 apoyó a López Obrador casi en un radio, una proporción de 6-1. Y ahorita eso ya no lo estamos viendo, ¿no? Creo que tenemos una clase media que no es una clase media, porque en realidad son muchas, que es muy compleja, ¿no? Que se está viendo afectada en muchísimos frentes, ¿no? El aumento de precios, la inflación histórica que estamos viviendo, el acceso a la educación, los impuestos, ¿no? Que cada vez el SAT se está viendo como mucho más agresivo, ¿no? La ausencia de apoyo a sus comercios, a sus pequeñas emprendedurías en la pandemia, ¿no? El acceso a los servicios de salud, al medicamento. Entonces, por ahí estamos viendo una clase media atacada, digamos, que también se está yendo hacia el grupo, ¿no? Anti López Obrador, particularmente porque no están viendo beneficios, ¿no? Al revés, ¿no? Pero creo que, y por otro lado, no vemos que la pobreza se haya reducido, ¿no? En realidad no estamos viendo aquí grandes, grandes resultados. Pero lo que sí estamos viendo, y esto nos lo dicen, por ejemplo, en grupos de enfoque, es que por primera vez estos segmentos que se sentían sistemáticamente excluidos del sistema prianista, que lo ha articulado de manera muy exitosa López Obrador, te dicen, ok, a lo mejor no estamos mejor, ¿no? Pero por lo menos hay alguien que sí está dándole su merecido a los privilegiados, ¿no? Que eso nunca había pasado. Y eso es terrible, porque a lo mejor yo no estoy mejor, pero bueno, ellos sí están peor, ¿no? Entonces, esa mentalidad es lo que también genera esta polarización tan, tan fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que por eso vamos a una batalla campal en el 24 y lo estamos viendo ahorita a nivel local, ¿no? A mí me parece que aquí un gran problema está en la oposición, porque parece que le falta todo. O sea, parece que le falta un diagnóstico, un discurso creíble, una forma exitosa de comunicarse con los ciudadanos y también parece que le faltan candidatos. Entonces yo creo que existe todo este terreno fértil para que Morena se vea debilitado o por lo menos se vea en problemas en 2024 por todo esto que estamos platicando. Y sin embargo eso no está ahí. ¿Por qué? Porque la oposición nada más es reactiva, ¿no? Y no ha sabido llegar, ¿no? O reinventarse, no ha sabido llegar a la ciudadanía como debe de hacerlo. Entonces eso me preocupa a mí mucho. Great. Ciro, please. Gracias. Yo creo que la pérdida de satisfacción con la democracia es totalmente explicable en México. Si uno ve las series de largas, por ejemplo, de Latinobarómetro, va a encontrar que los países que tienen mejores resultados económicos tienen también mejor aprecio por la democracia. Es el caso de Uruguay, donde la cohesión social es más fuerte que en el resto de América Latina. Y, en cambio, en México, la insatisfacción con la economía se traduce también en insatisfacción con la democracia. Ahora, los elementos estructurales para un retroceso autoritario están servidos en México. Hay mucha desigualdad, pobreza masiva, falta de oportunidades, inseguridad creciente, violencia cotidiana. La posibilidad de que la gente crea que un gobierno autoritario o que mayor presencia de Fuerzas Armadas puede, la aspiración a que pongan un fin a la violencia, puede ser, digamos, un impulso al autoritarismo. Y eso es muy preocupante. Ahora, acerca de ¿están funcionando las instituciones o no? Me centro al tema electoral. De los 2,500 municipios que hay en México y de los 1,700 diputados locales, más todos los cargos federales, realmente es difícil encontrar un cargo que no haya salido de elecciones genuinas y auténticas. Las elecciones en México están permitiendo que los representantes populares y los gobernantes los decida en libertad la gente con su voto. Eso es algo que decimos fácil, pero que en 200 años de historia de país apenas tenemos 20 años garantizando. La democracia no está en el ADN de la República Mexicana, es una construcción artificial que hemos logrado en los últimos años y que es frágil y que podemos perder. En las 50 elecciones a gobernador que ha organizado el INE desde 2015 a la fecha,
en 35 ha ganado candidatos opositores, un índice de alternancia del 70%. La gente está usando su voto como voto de castigo y eso está demostrando que los gobiernos no controlan las elecciones. Es más fácil ganar una elección siendo opositor que siendo incumbente de un partido que ya gobernaba. De tal manera que yo creo que de cara a 2024 no hace falta una reforma electoral. Lo que funciona, no lo cambies. Podemos tener riesgos de retroceso y de poner en riesgo la legitimidad de quien gane la próxima elección, que como ya decía Lorena, puede ser una elección muy cerrada. Al propio gobierno le convendría tener un árbitro imparcial y confiable. Please, Victor, if you had something to say, and otherwise, Mary Beth. Go ahead. I just wanted to add a few small thoughts, which are, when you talk about polarization, I think there's undoubtedly, you know, the president should set a standard of democratic performance and discourse and so on. And there's absolutely no doubt that he's shattered all the norms in insulting, you know, in a public way, you know, journalists and activists and the opposition and so on. But I think one of the things that I would, that is dismaying to me is to see others, to see the people he attacks fall into the trap of polarization. In other words, newspapers that represented real democratic gains for Mexico, again, falling into this trap where instead of trying to maintain strong journalistic standards in their news reporting, you know, doing a lot of cheap shots and becoming opposition, declarations of opposition sentiment rather than reporting and attempting to, you know, explain and unveil and so on. So I think one of the dangers of polarization that I would point out is that the opposition risks falling into that very trap and sort of hurting their very own gains. We're coming up on the hour, and I wanted to give the panelists one last chance to make any comments they wish they'd made or take back anything they said if they wish. But you know, for me, I would like to conclude on a hopeful note, and I'll just mention by way of anecdote that in the late 90s, I made a list of other countries that were making a transition to something like democracy to use as benchmarks for the Mexican experience. And these included, I'll just list them, Brazil, Argentina, South Africa, Indonesia, Thailand, Taiwan, Poland, Russia, and Ukraine. When I look at Mexico, by comparison to that set of countries, actually, all the comments notwithstanding and all the risks that we know about notwithstanding, Mexico's transition doesn't look so bad. All right, anybody else want to weigh in before we go? Victor? Sí, solamente decir que en medio de la discusión pública mexicana que efectivamente está muy polarizada, como politólogo siempre trato de atender las causales estructurales para entender, porque es muy fácil tener interpretaciones unívocas de las cosas, ¿no? O es blanco o es negro, y la realidad es más compleja, creo yo. Carlos Pereira, por ejemplo, decía que por debajo de ciertas líneas de bienestar, la democracia era una fantasmagoría irrelevante. Cuando nosotros atendemos la situación en la que vive la mayoría de la población, podemos explicarnos muchas cosas en términos de cuál es la preocupación primaria de la mayoría de la población. No en las élites, no en el sector académico, los que vivimos de manera muy privilegiada, sino en el grueso de la población. Y yo creo que Andrés Manuel López Obrador, el discurso va hacia allá, ¿no? Por eso sigue teniendo unos niveles altísimos de popularidad en medio de otra variable que no se ha analizado y que ha impactado a todas las economías del mundo, la pandemia. O sea, no podríamos explicar el problema económico en este y en otros países
sin atender a los efectos que ha causado la pandemia. Entonces, yo creo que a mí me parece que hay que leerlas. Por ejemplo, el tema de la polarización. El tema de la polarización tiene dos caras. O sea, no podríamos entender que todo es causa de las posturas de Andrés Manuel, pero no podemos entender esa polarización sin lo que plantea la oposición. Esta oposición que bien describe Lorena, esta oposición elemental, rudimentaria, sin proyecto, etcétera, ¿no? Que reactiva. Y tú lo puedes ver en el Twitter, en las redes sociales. Cada semana cambia el tema. No hay un proyecto de discusión, sino ¿qué pasó esta mañana? ¿Qué dijo el presidente? Y me subo y lo critico. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad muy grande en la polarización de todos los sectores. ¿Cómo podríamos? Y mi preocupación como politólogo es, ¿cómo bajamos la polarización? A lo mejor es muy utópico lo que voy a decir. Se requiere un gran pacto. O sea, yo no creo que el presidente va a decir, porque me están criticando, ya dejo de criticar a la oposición. Y hasta suspendo la mañanera. Eso no va a pasar, conociendo la naturaleza del presidente. La oposición va a decir, si el presidente le baja, yo ya me calmo. O sea, uno ve también, perdón, pero lo que vemos de oposición a veces es terrible, ¿no? Fake news, inventos, meterse con las familias. O sea, ¿cómo le hacemos para parar esto que está en detrimento de la democracia? Esa es mi preocupación. Un gran pacto parecería. Sorry, I was just going to say we're at the hour, I believe, and that is actually a very good place to turn it back to you, Rafael. Thank you all very much, the organizers and to the panelists. Thank you, Chapa. Thank you very much. Un aplauso para todos. Thank you, Chapa Lawson. Thank you, Lorena Becerra. Thank you, Maribel Sheridan. Thank you, Victor Espinosa. And thank you, Ciro Murayama. You were wonderful. And thank you. Tomorrow we will be from 9 to 1 o'clock Pacific time. We will start sharply at 9 with a presentation by Jacqueline Pechard from the National University of Mexico on Mexico's democracy. And then we'll have three panels, Efectividad de las Instituciones Gubernamentales, then Violence and Crime, and then we will close. So thank you again for being with us. Thank you, Chap, for chairing in a wonderful way this panel. Hasta mañana a todos. Buen provecho. Ya es la hora de la comida. Bye.